Y desde acá, desde uno de nuestros lugares favoritos en el mundo entero, empezamos este video para explicarles básicamente de qué va a tratar este 2024. Y claro que vamos a explicarles todo lo que vamos a hacer aquí en el 2024. Pero antes de empezar este video, también tenemos que decirles a ustedes cómo fue ese 2023. Obviamente lo vamos a decir brevemente y sobre todo, en cuántos aviones nos montamos, cuántos videos hicimos. Sobre todo, cuántos países visitamos. ¿No vas a decir en cuántos de ellos nos montamos? Por supuesto, pero tenemos que sacar esa cuenta porque creo que nos montamos no sé en cuánto, como en uno, tres, yo creo que más. Ay, tenemos que contarlo, pero hay otra cosa. ¿Qué? ¿Tú crees que este año 2024 vienen muchos cruceros? Definitivamente, yo creo que van a ser más de un crucero que vamos a tomar en este 2024. Pero lo importante de este video es que vamos a explicar todo lo que vamos a hacer durante este primer mes. Este mes va a ser un mes épico. Yo diría que va a ser un mes icónico. Pero quédate hasta el final para que te enteres qué vamos a hacer este mes, para que sepas por qué estamos tan emocionados por mostrarles lo que viene. Hola, mi nombre es Douglas. Y yo soy Sarito. Y juntos hacemos videos alrededor del mundo. Hoy estamos pasando una tarde espectacular aquí en Miami, en Florida. Pero no estamos aquí solamente para grabar ese video. De verdad que vinimos por otras razones que nos tienen súper emocionados. Así que yo creo que es hora de comenzar este video, de contarles todo lo que ha pasado para así poder decirles todo lo que viene. Y ya estamos en el 2024. Y es una cosa que, ¿cómo pasa el tiempo? Es impresionante. Hace justamente un año estábamos en Tailandia, ¿te acuerdas? Sí, fuimos a Phuket, fuimos a Bangkok, ¿a dónde más? Chiang Mai, Chiang Rai. Imagínate, pasamos casi un mes allá en Tailandia y lo disfrutamos al máximo. Quedamos súper sorprendidos para luego sorprendernos un poco más. Fuimos a Dubái y después fuimos ¿a dónde? Después de Dubái nos fuimos para Europa. Pasamos, de verdad, ese 2023, ese primer mes, lo disfrutamos muchísimo. Después de eso nos vinimos a Estados Unidos, no a sentarnos a descansar en la casa, sino a planificar qué era lo que les íbamos a mostrar durante todo ese año, porque lo más importante para nosotros es no es solamente vivir esa experiencia que es de verdad que te da en el corazón, que nos emociona de esa manera, sino poder mostrarles todo eso a ustedes. ¿Y cuántos aviones tomamos el año pasado? Bueno, imagínate, fueron 52 aviones alrededor del mundo. Visitamos 25 países, de los cuales 11 fueron nuevos. Y estuvimos en 115 ciudades, en total 677 lugares visitados durante el 2023. ¡Wow! Yo no me imaginaba que hubiera sido tanto. De verdad que sí sé que viajamos muchísimo, que nos montamos en muchísimos aviones, que a veces sentíamos que despegábamos, llegábamos, volvíamos a montarnos en otro. O sea, como que el tiempo pasa tan rápido y es tan dinámico todo esto. Pero nunca había sacado la cuenta y no me imaginaba que era tanto. Si estimamos la distancia que viajamos durante el 2023, según Google, nosotros hicimos la vuelta al mundo 2.6 veces. Eso quiere decir que viajamos más de 66.000 millas o más de 108.000 kilómetros. Pero por supuesto que de esas 66.000 y tantas millas, caminamos varias de ellas. ¿Saben cuántas caminamos? 148. Quizás el número no suena muy alto, 148. Pero imagínense, cuando uno trota 5 kilómetros, uno termina súper agotado. Ahora imagínense caminar esa cantidad de kilómetros. ¿Qué nunca será? Habíamos estado en este punto despidiéndonos nosotros desde acá abajo. Pero sobre todo aquel, Freedom of the Seas. ¡Mira, mira, Dios! Ahí está una amiga de nosotros. Una seguidora que va saliendo allí. Pero vamos a hacer unas preguntas a Zoro. Ay, como ¿verdad? Siempre. ¿Cuántos videos publicamos durante el 2023? No sabe, ¿verdad? No sé. Pues tienes que saberlo. Tú lo sabes. Tú no eres parte del canal de Sorito y Dog. Por supuesto, yo soy una de las protagonistas. Bueno, no sé cuántos publicamos. Bueno, bueno. Básicamente publicamos 116 videos en el 2023. Pero también hicimos un nuevo formato, que es nuevo para nosotros, que se llaman los shorts. De esos hicimos menos, hicimos solamente 41. ¿41 nada más? Solamente. Entonces, entre los videos horizontales más los shorts, fueron 157 videos en un año. Eso significa que les publicamos más de 2 videos por semana. Ahora te quiero preguntar algo, pero mira hacia allá, viene otra amiga, otro ¿dónde? Amigo. Ah, mira, ese es el Carnival. Pero entonces tú no eres el único que va a hacer las preguntas. Te voy a preguntar algo a ti. ¿Qué será? ¿Cuál fue el video que más vieron en nuestro canal de YouTube en el 2023? Yo te lo voy a decir, fue el de Tailandia. Así es Tailandia, ¿cuánto cuesta? Ese video obtuvo más de 553 mil vistas.
vistas o 553 mil visualizaciones en un año, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023. Y el segundo video que tuvo más visualizaciones, imagínate, fue el del Hotel Hard Rock de Punta Cana. Ese video tuvo más de 375 mil vistas en el 2023. Y adivina qué, hacia Japón, 280 mil. Ese fue el número 3. Entonces, una conclusión que estamos dando, ya saben por qué nos gusta viajar tanto, no solamente en barcos, no solamente para Asia, no solamente para el Caribe, pero imagínate, ¿por qué esos tres videos fueron en tres lugares tan distantes en el mundo? Hubo un video que se llama Puerto Rico, ¿por qué la gente viaja tanto? Y fueron 254 mil visualizaciones. Y adivinen qué, estamos hablando del top 5. El número 5 fue Marruecos. Un video que hicimos allá y fueron 213 mil vistas en un año. ¿Y cuál fue el video con menos vistas? Yo creo que eso también hay que decirlo, no solamente los que tuvieron más visualizaciones. De hecho, se llama Así es el Buda más grande de Bangkok. Fue filmado allá en Tailandia. Un video muy bonito, pero a la gente no le gustó. Así que bueno, adivinen cuántas vistas tuvo. Menos de 7 mil visualizaciones en un año. Entonces, ¿quiere decir que ese video no lo compartieron? Definitivamente, porque una de las maneras para que un video lo vean es que las personas, la audiencia, lo compartan. ¿Y tú sabes con qué herramienta lo comparten? ¿Con cuál? La número uno para nosotros, WhatsApp. 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 ¿Y tú sabes cuántas veces lo compartieron nuestros videos? 100.000 veces. 100.000 veces en un año. ¿Tú sabes lo que es que le den 100.000 veces a ese compartir 100.000? ¿Y tú sabes cuál es la segunda forma de compartir el video? Mensaje de texto. ¿Mensaje de texto? Yo pensaba realmente que era Facebook. Y la tercera es Facebook. Entonces, por favor, compartan nuestros videos, que esa es una de las maneras para que la gente vea nuestro trabajo. ¿Ok? Así que bueno, vamos a seguir viendo otro barco que está aquí al lado, que a Zoro le encanta. Ahí atrás está, se llama el Explorer of the Seas de Royal Caribbean. Ese no lo conocemos. Bueno, yo lo conozco, pero nunca hemos viajado en él. Exacto, lo conocemos así por fuera. Sí. ¿Viste esto? Creo que es de la misma clase del Freedom. ¿Tú crees? Sí. Bueno, y 100.000 veces compartieron nuestros videos, pero también los comentaron muchísimo. Y ustedes saben que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es que nos encanta responderle a cada uno de ustedes. Pero a veces se nos hace realmente cuesta arriba. Porque adivinen cuál fue la cantidad de comentarios en este año. Fueron más de 11.000 comentarios. Imagínense nosotros escribiendo 11.000 veces. Por eso a veces les dejamos aunque sea un corazoncito para que todos ustedes sepan que los estamos leyendo. Y una de las cosas que nosotros siempre decimos, esas estadísticas han subido es por la sencilla razón. Aprendemos de ustedes. Sabemos exactamente cuál es la preferencia, qué destinos les gusta. Y motivado a eso, ya en el mismo 2023, contratamos una compañía de postproducción que se llama Voodoo Fields. Sí, Voodoo Fields se convirtió en parte fundamental de nuestro equipo de trabajo. Ellos son los que nos ayudan con la postproducción y de verdad que estamos súper felices de que sean parte de Zoritido. Pero yo creo que lo más importante de todo este cuento que estamos echando en este momento es que nuestro canal, el canal de Zorito y Doc, que es el canal de nosotros dos y además de eso de ustedes, se basa en evidenciar toda la infraestructura y servicios de todos los destinos turísticos en todo el mundo. Además de eso, lo más interesante también es que hacemos muchos amigos en todo el mundo. Tenemos amigos en Tailandia, en Japón, en Dubái, en Europa, en Latinoamérica, en todo el mundo. ¿Y aquí en Miami? Y sobre todo aquí en Miami, por supuesto, que este es el centro neurálgico de este canal. Y cuando hablamos de que este canal es de ustedes, algo súper sorprendente es eso mismo, la cantidad de suscriptores que tenemos en este canal y cómo subieron en el 2023. Y cuando llegamos aquí en el 2024, específicamente en enero, llegamos a los 80 mil suscriptores. Pero ustedes saben cuántas personas se sumaron a la comunidad de Zorito y Doc. 39 mil en el año 2023. ¿Y sabías algo? ¿Qué? Que en el 2023 se incrementaron las visualizaciones en más de 65%. Imagínate tú, porque claro, con más de 11 millones de reproducciones en un año, es de pensar que sí puede pasar. Quiere decir que a las personas les gusta nuestro contenido. Por eso que siempre decimos algo. Ustedes, los comentarios, los likes y además de eso, todas las personas que nos conseguimos en la calle nos dicen que les gustan muchísimo. Y esa es la gasolina que nos da a nosotros para seguir creando contenido en todo el mundo. Pero yo creo que llegó la hora de decir por qué estamos aquí, porque vinimos justo a este punto a hacer este video. Y la razón es esa que ven allí atrás. ¿Lo ven por allá?
¿Sí se nota? Allá mismo. Eso que está allá es la razón por qué estamos aquí en Miami. Porque, de hecho, nos vinimos dos días antes. Porque me daba miedo que íbamos a perder vuelo. Sí, ustedes saben que nosotros normalmente viajamos, volamos directo para montarnos corriendo un barco. Pero el día de hoy dijimos, ayer dijimos, no, tenemos que volar dos días antes porque Dula dijo, ¿y si nos deja ese avión? Exactamente, vamos a ser parte de la historia de este viaje inaugural con el Icon of the Seas. Porque el sábado 27 de enero zarpa por primera vez el barco más grande de todo el mundo. ¿Quién va a estar allí, no? Ya lo saben, quiénes se van a montar en este viaje inaugural. Exactamente, y estamos muy emocionados porque nosotros vamos a hacer esa historia. Primero, nuestro canal va a quedar evidenciado para el resto de la vida que estuvimos en ese viaje inaugural y de verdad que para nosotros como pareja, como, no sé, compañeros de trabajo, porque además que somos marido y mujer, estamos demasiado emocionados. Yo estaba hoy con un susto muy grande, porque... Sí, como si fuera la primera vez que vas a grabar un video. Douglas se sentía así como... Él me decía como que la primera vez que voy a grabar un video, como la primera vez que me voy a montar en un barco, como si fuera la primera vez. Y es entendible, porque es el barco más grande del mundo. Y no es lo mismo que cuando nos montamos en el Wonder of the Seas, que era el barco más grande del mundo hasta hace solo unos pocos días. Dos años, porque oficialmente fue bautizado por Messi, el gran jugador de fútbol. Y bueno, definitivamente para nosotros también fue una gran emoción. No estuvimos allí porque, bueno, no nos invitaron, pero vamos a participar en el viaje inaugural del Icon of the Seas. Entonces, bueno, como lo dijo Douglas, no nos invitaron a la inauguración, tampoco nos invitaron a montarnos en ese viaje inaugural. Queremos que sepan que ese viaje les vamos a hacer el mejor review. Una de las cosas que a nosotros nos gusta de pagar nuestros propios viajes es precisamente eso, poder verlo y decirles toda la verdad. Exactamente, hablar con libertad. Así que, bueno, no quiere decir que vamos a rechazar una invitación de otra compañía. No, pero en esta oportunidad, nosotros pagamos ese crucero. Y bueno, yo creo que es tanta la emoción que no queda mucho por decir, sino que no se pierdan ninguno de esos videos. Tenemos tantos planificados porque de verdad hemos estudiado ese barco muchísimo porque sentimos que va a ser épico, que va a ser icónico, como su nombre lo dice. Así que no se pierdan ninguno de los videos que vienen sobre el Icon of the Seas. ¿Y cuáles son los videos que vamos a hacer? Por supuesto que el full review, el día que embarquemos, porque yo me imagino, no lo sabré hasta mañana, porque mañana nos vamos allí, que ese primer día, que ese Embarkation Day, va a ser totalmente distinto a los que hemos vivido en otros barcos. Yo me imagino que va a ser así, porque va a ser el primero con pasajeros, ¿no? Bueno, y no solamente el full review, vamos a hablar de las comidas, qué está incluido y qué no, y todo lo nuevo de ese barco que va a cambiar la historia de la industria de cruceros a nivel mundial. Claro que va a cambiar la industria de los cruceros. ¿Por qué la va a cambiar? Este barco es súper distinto a los demás. Nada más en los sitios para comer. Son más de 40 entre bebidas y comidas. O sea, tienes más de 40 opciones para decidir qué comes o qué bebes. Así que no adelantemos más de lo que vamos a hacer. Y bueno, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y sobre todo... déjanos ese like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura allá en el Icon of the Seas o en cualquier parte del mundo.